Bueno, hoy hemos venido aquí a ADEPA a presentar un protocolo para la protección de los periodistas que están haciendo tareas de investigación. Nosotros creemos que hemos tenido casos muy serios en la Argentina, donde periodistas, como fue el caso de Germán Dos Santos de La Nación, que investigando la banda de los monos fue amenazado y tuvo que inclusive mudarse de su casa. Para eso, nuestra Secretaría de Coordinación con institucional y con los poderes públicos, el doctor Cané, ha elaborado junto a ADEPA y a FOPEA un protocolo muy claro. ¿El protocolo qué plantea? Primero, que los periodistas van a poder tener protección del Ministerio de Seguridad cuando estén haciendo una investigación. El Ministerio no va a saber qué investigación es y la matriz de riesgo sobre qué tipo de investigación se está realizando lo va a llevar adelante las asociaciones, ADEPA y FOPEA. De esta manera vamos a poder proteger a todos los periodistas para que puedan llevar adelante sus investigaciones sin que tengan riesgos de amenaza, riesgos de vida y puedan trabajar con libertad. Para nosotros, nuestro gobierno, para el gobierno del presidente Macri, la libertad de expresión es un derecho fundamental y desde el Ministerio de Seguridad hemos hecho este aporte que traemos hoy aquí a la Asamblea de ADEPA. ¿De qué forma va a ser esta protección? La protección tiene distintos grados, puede ser desde un botón de pánico hasta un sistema de alerta, hasta un sistema de teléfono satelital para zonas donde no tenga ningún tipo de comunicación, hasta vigilancia policial, cambio de domicilio, es distinto, dependerá de lo que es la matriz de riesgo.